A primera hora del lunes festivo, el hallazgo del cadáver de un hombre en el patio de su vivienda alertó la tranquilidad de los vecinos del barrio El Carmen de Valledupar. El sujeto puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Se trata de Elkin Yair Sáez, natural de Bucaramanga, quien fue localizado suspendido del cuello en el patio de su vivienda, ubicado en la calle 18D con carrera 3A de la referida barriada. De acuerdo a la información recopilada en el lugar de los hechos, presuntamente Sáez, quien era zapatero en el centro de la ciudad, sostuvo una fuerte discusión con su mujer de nacionalidad venezolana y amenazó con asesinarla, quien por miedo se fue y se refugió en la casa de una vecina. El sujeto luego se encerró a consumir bebidas alcohólicas. Las personas escucharon por varias horas la música y algunos gritos del hombre en contra de su pareja. Luego no se escuchó nada más y todos pensaron que se había quedado dormido. En la mañana, el propietario del inmueble acudió en su búsqueda para reclamar el pago del arriendo, encontrándose con la triste escena del hombre colgado de una columna que sujeta media pared en el patio trasero de su casa. A su lado había unos rastros de sangre, lo que se presume que estaba intentando agredirse. Se conoció que el maltrato de este hombre hacia su pareja era constante, por lo que los vecinos, en ver el alto grado de exaltación que tenía el sujeto, la noche del domingo decidieron refugiar a la mujer para evitar una tragedia. Presuntamente, Elkin Yair Sáez en varias oportunidades había atentado contra su vida, además de tener problemas de adicción por las drogas. El Mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad chivo en salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.